Bueno, aquí tenemos mi primer prototipo de instrumento electrónico. Básicamente lo que he construido acá son dos osciladores, uno de frecuencia baja y otro de frecuencia alta. Cada oscilador es controlado por un sensor de luz. Ahí hay un sensor de luz y ahí hay otro sensor de luz. Y la señal de los dos osciladores la he mezclado hacia una sola señal de manera que la señal baja modula por la amplitud de la onda de la señal alta. Lo que quiere decir es que en el fondo la señal alta, lo único que vamos a escuchar es la señal alta que va a ser entrecortado de manera que eso va a sonar rítmico. De manera que un sensor de luz me va a permitir controlar el ritmo del sonido y el otro me va a permitir controlar la altura del sonido. Vamos a ver cómo esto suena. Vamos a primero enchufar, a ver cómo suena. Vemos que se escucha un sonido bien rápido. Entonces ahora, si acercamos la mano y empezamos a reducir la cantidad de luz, y ahora si empezamos a controlar el otro, vamos a ver que el ritmo cambia. Y ahora si ocupamos los dos al mismo tiempo, empezamos a conseguir eso. Y ahí lo tenemos, mi primer instrumento electrónico.